Yo soy Elizabeth Christiansen, nací en San Carlos de Bariloche hace muchos años atrás, soy de una familia pionera de Bariloche y eso me enorgullece. 29 primos somos, varios todavía vivimos. Bueno, hice toda mi escuela primaria y secundaria allí. Cuando terminó el secundario, mi intención fue estudiar la licenciatura en matemática en Bahía Blanca. Ocurre que no me pude... Este, Aclimatar. Estuve tres meses y fue dos veces a la facultad. Entonces dije, no, esto no es, me volví a Bariloche. Soy de una familia de recursos medios, de una familia trabajadora, así que empecé a trabajar inmediatamente como preceptora en la escuela de la que había egresado hace unos pocos meses atrás. Un día al salir de la escuela, y esto este, fue muy importante para mí, me encuentro con una compañera que estaba en el último año de magisterio y me dice: Elizabeth, hoy el director del hospital estuvo ofreciendo una beca para hacer un curso de estadísticas en salud. Es un curso para vos, me dice Graciela. Yo le digo: Escúchame, ¿qué es eso de estadística? No tengo idea. Mira, yo tampoco, pero el médico dijo. El doctor Provenzal, que era el director del hospital, dijo, es una materia con muchos números. Como vos te gusta la matemática? fui a hablar con el doctor Provenzal, me anotó y me dijo, dentro de 15 días vuelva. Vamos a ver qué pasa, porque esto depende de nación. Así fue que volví a los 15 días y esta es una anécdota. Me dice, no mandé sus papeles. ¿Por qué? Porque estoy esperando una egresada del año pasado, que según el rector del hospital me dijo que era... Perdón, según el rector del colegio me dijo que era muy buena alumna en matemáticas y que está trabajando con él. Yo lo miro sorprendida y le digo, mire, doctor Provenzal, no quiero ser atrevida, pero me parece que usted me espera a mí. ¿Cómo usted? Le digo, porque yo soy egresada del año pasado, me gusta la matemática y trabajo en el Colegio Nacional. Ah, lo llama por teléfono el rector y efectivamente era a mí a quien esperaba. Así que mandó los papeles y bueno, eh, fui sorteada o elegida o no sé qué para hacer el primer curso de técnicos en estadísticas de salud que se dictó en el país. Porque hasta ese momento, año 1961, los cursos se hacían en Chile. Así que esto para mí, 60 años después, es una maravilla realmente. Bueno, eh, hice el curso de técnicos cuando era de agosto a diciembre un examen integrador y según los resultados se terminaba en mayo o abril del año siguiente. En esa oportunidad, el Ministerio Nacional habla de hacer una licenciatura en estadística matemática especializada en salud y los directivos de la escuela, en los que estaba como coordinador el doctor Juan José Barrenechea, le mandan una nota al director del hospital para que me autorice, me libere del compromiso que yo había asumido para trabajar en la provincia, para que haga ese curso que duraba cuatro años. Bueno, eh, el, el director del hospital aceptó. Pero claro, había un paso, había que rendir un examen porque eran 25 becas y habían 120 postulantes. Estudié como loca, tengo que asegurar, porque me interesaba. Rendí, salí muy bien, y terminé el curso de técnico y empecé la licenciatura en estadística, matemática, especializada en salud. ¿Qué pasó? El gobierno de Frondizi es derrocado. Nosotros, como estudiantes, la Escuela de Salud Pública funcionaba en lo que es hoy el Hospital Posadas. Allí teníamos un internado en un lado y en el otro lado escuela. Primero y segundo piso creo que era eh, hospital. de tercer piso en adelante era para la escuela. Nos dieron 48 horas para dejar el instituto. No habíamos cobrado beca, no había celulares, no había cajeros automáticos. Así que fue todo una odisea. Yo también tenía que volver a Bariloche, a la otra esquina, nada más. Bueno, siempre aparecen los ángeles guardianes. Un señor que tenía este, un kiosco dentro de la escuela fue el que me dio el dinero para que yo viajara a Bariloche. Don Gavino García y su esposa Mari, que fueron geniales. Bueno. Vuelvo a Bariloche, feliz y contenta. Voy a cumplir con lo que había firmado, trabajar para la provincia. Autoridades de la provincia de Río Negro habían cambiado. El director del hospital no era el mismo. Trabajo no tenía. Bueno, ¿Qué hacer? Se dieron las cosas. Entré a trabajar para la Liga de Lucha contra la Tuberculosis. Unos meses hasta que. Se abre el concurso para jefe del Departamento de Estadística del Hospital Regional Neuquén, al, al que entró a trabajar. Perdón, del Hospital Regional Bariloche. Me confundí con los años que llevo en Neuquén, ya no sé qué soy. Eh, bueno, trabajé allí del 61 al 66, en el 66, la provincia de Río Negro, y perdón que mezcle, pero esto tiene que ver con mi historia. Eh, la provincia de Río Negro quiere empezar a trabajar con el sistema individualizado de las estadísticas vitales. Por un curso, yo viajo de Bariloche a Viedma, en ese entonces el presidente del consejo de Viedma era el doctor Aldoneri. Y en el curso me hacen de decir, o me, me manda a decir que quiere hablar conmigo. ¿Se imaginan? Yo tenía en ese momento 22 años. Temblaba. ¿Realmente qué querrá este hombre? ¿Qué hice mal, por favor? Bueno, me cuenta que la provincia tiene esta idea, que soy yo, y yo me pongo feliz, contenta, por fin no van a ser esos sistemas, bla, bla, bla. Me dice: para eso la necesitamos en Vietnam. No me gusta, no me interesa, yo quería volver atrás todo lo que había hecho. Pero no pude. Entonces en el 66 me trasladaron a Vietnam. Estuve tres años en Vietnam experiencia no grata no voy a hablar porque no fue una experiencia grata en el sentido de que si bien implementamos el sistema de estadísticas vitales en toda la provincia y eso fue muy interesante eh, me siguen los golpes cae un eh, cae un eh, perdón, cae ilia asume un ganía feliz contenta pensé nuestro jefe que era radical así de entraña se va a ir porque era una perso mala persona no, se acomodó con los militares y siguió. Entonces yo, decididamente, al poco tiempo, viendo las cosas que pasaban, pedí licencia de go sin goce de sueldo y me vine a Bariloche. En Bariloche entré a trabajar en lo privado, con un instituto este, de contabilidad y después en una empresa de turismo. Y aquí... Inicio lo que fue mi venida a Neuquén. En Viedma yo lo había conocido. No en Viedma, en la línea sur estaba en, los, en el Hospital Los Menucos el doctor Perrone. En Viedma estaba el arquitecto Mario Bertoni. Eh, estaba Aldoneri, bueno, estaba el doctor Rabia. Había un montón de gente con la que hicimos un grupito muy lindo en Viedma, eso fue hermoso, ¿no? Eh, un día, estando yo en mi casa, cae de visita una ex compañera del curso de técnicos en estadística, Mabel Cobas, que lamentablemente hace poco tiempo ha fallecido, que trabajaba para la coordinadora regional Comagüe, o sea, la coordinadora que estaba, sanitaria que estaba en Neuquén. Jugando un partido de truco en mi casa, con mi papá y un hermano, Mabel me dice, yo este viaje lo hice por varias razones. Y una de las razones es decirte que... Tengo la misión de invitarte para ir a trabajar en estadísticas a Neuquén. A ver cómo... Estaba en mi casa, vivía con mis padres, no pagaba alquiler. Estaba contenta con el trabajo que hacía en turismo, tenía buenos compañeros. La familia tira y tira mucho. Y siendo tantos, mis relaciones eran muchísimas. Y mi papá que era muy parco y muy serio y demás, dice, pénsalo, pénsalo. Si decís que no, no vuelvas a hablar de lo bien que lo pasabas cuando trabajabas en estadística. ¡Guau! ¡Wow! Bueno, así que le digo bueno, a María, bueno, yo voy a ir. Unos días, esto fue creo que en el mes de mayo del año 70. Sí. En junio vine. A Neuquén, me encontré, conocí a la doctora Elsa Moreno, me encontré con el doctor Perrone. En ese entonces, esto, eh, el sistema, de, no el sistema, la organización se llamaba Dirección General de Salud, tenía ese rango. Hablamos sobre el trabajo, sobre qué se esperaba de mí, sobre los horarios, sobre el dinero, y la verdad me entusiasmó era volver a lo que había hecho en un momento dado, tanto en el, sobre todo en el hospital de Bariloche, y también en el trabajo en sí en Viedma no fue malo, fueron malas las relaciones. Así que bueno, frente a esa situación dije voy a... Voy a era el 13 de junio, me acuerdo. Bueno, yo voy a venir, pero recién puedo hacerlo a partir del mes siguiente. Yo tengo que presentar una renuncia donde estoy trabajando y no puedo dejar de un día para otro. Así que el 5 de julio del año 1970 llegué, comencé a trabajar en lo que era el Departamento de Estadísticas Sanitarias y Demográficas de la Dirección General de Salud de la provincia de Nahuatl. Fue hermoso en este sentido. Eh, habían ocho, creo que eran ocho las compañeras, todas mujeres, que trabajaban en ese departamento. Un recibimiento tan cordial, tan agradable, tan, que yo decía, ¿existe esto? Porque en Vietnam había sido todo lo contrario. Mi apellido es Christiansen, el gobernador del momento era Nielsen, y este buen señor que era mi jefe había dicho que yo era una acomodada sobrina del gobernador. Entonces, no me miraban con muy buenos ojos cuando llegué. Así bueno, vuelvo a Neuquén. Un recibimiento así, cordial, amable, explicativo. Estas cosas existen. Qué bueno, qué bueno. Pero uno va de sor iba de sorpresa en sorpresa. A los pocos días de estar, una pri primera presentación. En cada uno de los lugares. Éramos más o menos 40 personas las que trabajaban en ese momento en la dirección general, pero había que conocerlas. A los pocos días entrábamos en invierno café, a casa trabajaba la tarde, en verano a la mañana. Era julio, así que trabajábamos en la tarde. A la una, una y media de la tarde, reunión general. ¿Reunión general? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno choferes, personal de, de este, maestranza, eh, enfermeros, todos a una reunión general. ¿Quién la dirigía? La doctora Elsa Moreno, que era la directora de atención médica, porque Perrón era el director general y ella era la directora de atención médica. No, yo miraba así como diciendo, ¿qué pasa acá? Né? Contarnos... ¿Cuál era la importancia de trabajar en un sistema de salud? Hacernos entender a todos que cualquiera fuera el lugar donde estuviéramos ubicados, detrás nuestro y según nuestras acciones, habían personas que necesitaban de nuestro accionar. Del chofer, de la persona que sirve el café de la que lleva la contabilidad, de la que lleva la estadística, de la enfermera, del médico, o sea, todos. Acá no hay diferencias de grado, no hay diferencias de títulos, todos. Y si llega un expediente, no es un mero papel, decía la doctora Moreno, que era muy firme, muy clara cuando hablaba. Detrás de un expediente hay una persona, y esa persona, o varias, están esperando una resolución rápida. Así que nada de que esto no es importante. Estas cosas a uno se le graban en el corazón. Porque realmente, un papel que pide tal cosa y ahí uno ve la cara de una persona, no es lo mismo que no saber quién es. Bueno, esa fue una de las primeras grandes sorpresas que tuve. Al poco tiempo, bueno. Va a venir un médico nuevo para, no sé, las ovejas. En ese entonces los hospitales eran muy chiquitos, la mayoría del interior era de personal único. Hay renovación de... No estaba la residencia todavía, que recién apareció en el 74. Bueno, y viene un médico para Tricao Malal, qué sé yo, para Rincón de los Ángeles. ¿Qué tengo que ver yo? Se presenta el profesional que viene a hacerse cargo del hospital. Y cada uno de nosotros, de los que estábamos, por lo menos con alguna responsabilidad, teníamos que presentarnos. ¿Por qué razón? Porque este hombre se iba o esta mujer se iba lejos, iba a estar solo. Entonces, cuando recibiera una nota firmada por Juan de los Palotes, él podía tener o ella podía tener una idea de quién se trataba, que la relación no iba a ser la misma que si no se sabía quién era. Yo creo que todas estas cosas hicieron a la mística del plan, porque no es una cosa fría, es una cosa entre personas, y se inculcaba, no sé si se inculcaba, porque no sé si es esa la palabra, pero sí se transmitía, se decía, se nos hacía partícipe, entonces uno se sentía que era un engranaje más de un gran eh, mecanismo que funcionaba o no. Según lo que uno hiciera. Bueno, este fue mi, prim, mi primer tiempo de sorpresa en sorpresa. Y a fines de agosto, la primera sorpresa: Reunión Nacional de Estadísticas de Salud en la provincia de Tucumán. Y me toca ir como representante de la provincia. Cosa que me pareció maravillosa, porque uno se encontraba con gente que estaba en la misma situación que uno, o sea, haciendo el tareas muy similares con las que podía eh, compartir angustias, decepciones, alegrías, proyectos y demás. Y por otro lado, eh, recibía desde el nivel nacional, porque pertenecíamos a un sistema nacional de estadísticas, instrucciones de cómo registrar, cómo hacer, cómo contar. Esto para los jóvenes es de re para reírse, pero nosotros paloteábamos, porque no había computadora, no había, bueno, no había toda la tecnología que hay hoy. Así que recibíamos la información y la paloteábamos, la contábamos a mano. Cuando esto era al principio y era todo parejo la, el, el trabajo, después ya la, 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 las la dirección general pasa a ser subsecretaría y demás y ahí se marcan bien los niveles. El nivel, voy a empezar de arriba para abajo, el nivel central, el nivel zonal, el nivel operativo. Y así como para la medicina había todo un desde la atención primaria en los centros periféricos al hospital de referencia, del hospital cabecera y de ahí al central se pensó en la misma manera la información. O sea, ¿Para qué queríamos en el nivel central saber que Juan Pedro había recibido las tres dosis de la vacuna? Tal. Nosotros necesitábamos saber cuántas personas recibieron el total de vacunas, cuántos no. Y ahí aparece la figura del coordinador de estadística en las, en las eh, zonas sanitarias. Entonces había un filtro, pasaba por los hospitales, después por la zona, y a nosotros nos llegaba una información ya mucho más concentrada, muchas veces elaborada, así que se hacía más fácil. Pero también eso hubo que capacitar, instruir, eh, supervisar, que fue hermoso. Sin olvidarnos que las estadísticas sanitarias incluyen también las demográficas, o las vitales, mejor dicho, que es más fácil. Las vitales dependían de los eh, registros civiles. Entonces, había que convencer a la gente de los registros civiles de la importancia de que ellos mandaran la información a tiempo, porque información tardía no sirve. Y en eso tengo que dar gracias realmente, porque la queja de la mayoría de mis compañeros de, digamos, de profesiones... No le dan bolilla a lo que nosotros hacemos, a nadie le interesa para qué trabajamos tanto. No, yo tengo que decir lo contrario. Reunión que había era cuánto pasó, qué con esto, qué los controles, qué las vacunas, qué la información epidemiológica semanal para que llegar... A ver, yo hablo como si todo el mundo antes... La información epidemiológica eran todas aquellas enfermedades transmisibles... Que debían registrarse para llevarle el control. Entonces, eso era una vez a la semana, los lunes. ¿Cómo llegaba la información al nivel central? Por medio de radiogramas, palabra rara, pero era la que se usaba. La policía tenía un sistema y por ahí nos llegaba la información. Y cuando había que hablar algo con el interior, urgente, y que no se podía de otra manera, íbamos a la radio de la policía. Aquí, Neuquén, ok, bueno, afuera ya no me acuerdo los códigos. <laughs> y así trabajábamos. Y en ese aspecto había otra cosa a, a resaltar: era que no se dejaba el que estaba en el interior solo. En este sentido, habían visitas, eh, no programadas como la del médico, pero supervisiones que se hacían una vez cada tanto. No me acuerdo si era una vez cada tres meses, una vez cada cuatro meses. Realmente no, ha pasado muchos años, pero y no salía una sola persona. Salía, por ejemplo, una enfermera, un médico, eh, alguien de estadística, alguien de compras por ahí, o sea, de la parte administrativa. Y íbamos a un hospital y teníamos, las, digamos, repetíamos un poco lo que se hacía en el nivel central. Todos valen, todos sirven, todos tienen que trabajar, todos tienen que ponerse la camiseta. Y uno sin querer no se la ponía, se la grababa la camiseta. Por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Eh, a ver, una, una cuestión así de estos viajes, todo lo que pasaba. Íbamos a Chosmalal, la zona norte, la zona tercera. Iba el doctor Pellín, el chofer Lazo, Dinatomio, y creo que yo. Eso, estas cuatro personas, a lo mejor si me olvido de alguien, perdón, pero vamos a cruzar el Curileubú, un río, venía crecido y la camioneta se nos empezaba a ir, nos llevaba al río. ¡Ay Dios! ¡Qué susto! Había un tractor del otro lado preparado, enganchó la camioneta y nos sacó. Estas cosas, eh, yo se las cuento a mis hijos, me dicen, ¡ay mamá! Pero es así, no estoy exagerando ni un poquitito. Pero era la belleza de las... Además el viaje, tres, cuatro, cinco horas, con tres compañeros, cualesquiera fueran ellos, uno podía eh, ir un poco más allá de la relación laboral. Es así que termina... éramos pocos y terminábamos siendo la mayoría amigos. ¿Por qué? Porque también habían dos fechas que se hacía una fiesta comunitaria. 21 de septiembre, día de la sanidad, y para fin de año, generalmente antes de Navidad, porque como Neuquén, sobre todo en aquellos años, tenía más gente de afuera que Neuquina, la mayoría nos queríamos ir a nuestras casas. Entonces eran dos fiestas donde se celebraba, compartíamos, eh, se hacían competencias de deporte. De y estas cosas quedan grabadas en el corazón, realmente. Yo estuve en este sistema, en salud, así, desde, como dije, desde el 70 hasta el 77, ininterrumpidamente. Mientras trabajaba en salud, mi sueño profesional había sido hacer el, eh, la licenciatura en demografía que se dictaba en Chile en el CELADE, para lo cual necesitaba un título de grado. Y si bien. La tecnicatura en estadística era terciario, no me servía para eso. Entonces, bueno, viviendo a Nauquén, habiendo universidad, mientras trabajaba, hice la carrera de licenciatura en administración. ¿Para qué? Para finalizada la licenciatura, poder ir a Chile a hacer lo que me gustaba. Eh, egresé en el año 76, me recibí de licenciada. Y esto es muy personal, pero lo voy a contar igual. Mandé todos los papeles a Chile, me aceptaron, pero en diciembre del 76 lo conocí al que hoy todavía comparte mi vida. Así que cambié la demografía teórica por la demografía práctica y me quedé sin hacer demografía. Eh, habiéndome recibido nuevo golpe militar en la Argentina, triste historia de nuestro país me ofrecen una dedicación exclusiva en la universidad. Ámbito al que yo conocía como estudiante nada más. Grandes temores. Entonces digo, bueno, no vamos a poner toda la carne al asador, voy a pedir una licencia sin goce de sueldos. ¿Qué tendrá que ver esto con el plan de salud? Tiene que ver. ¿En qué universidad, Eli? La Universidad Nacional del Comahue. Uh -huh. eh, Pido la licencia y el interventor en ese momento, el doctor Gil, doctor me dice: Elisa, están suspendidas todas las licencias sin goce de sueldo. Y le planteo: era una persona, era bioquímico, lo conocía del hospital, le planteo: ¿me pasa esto? Así que, eh, bueno, no sé qué hizo él o no hizo él, un día me llama el ministro el mentado doctor Héctor Jorge. Una persona no grata en la provincia, una persona que hizo mucho daño al sistema de salud en general, pero personalmente tengo que decir conmigo fue un señorito. grito. No sé si porque fui muy frontal de entrada o cuál fue la razón, pero se comportó conmigo personalmente y no dejo de reconocer todas las macanas que hizo. Conmigo se comportó bien. Lo primero, voy a hablar con él y me dice: Me he enterado que usted quiere dejarnos. Quiero saber por qué. Y yo le dije: 400 razones tengo para dejarlo. ¿Cómo 400 razones? Mire, me pagan cuatro veces más. Así que es una cuestión económica, pero es mucha diferencia. ¿Y usted qué es? Licenciado en administración. Ah, no hay problema. Entonces, eh, le podemos aumentar el sueldo. Sí, doctor, está bien. Pero yo trabajo con un grupo. Si mi trabajo se luce, no es por mí. Sola. Tengo gente. No me va a decir que quiere que le aumente a todo el mundo. Yo creo que sí. Y se da vuelta y le dice a la persona que funcionaba como secretaria. No es nada mal, ¿sabe? ¿eh? Bueno, terminamos la entrevista y me dijo, "Presénteme un proyecto coherente y vamos a ver qué pasa." Nos pusimos a trabajar con todo el equipo, sí, hicimos un proyecto y creo, espero no decir una cosa no cierta ni jactándome, que fue la última vez que toda la gente de nivel jefatura de hospital zona y nivel central tuvo una reestructuración y un reconocimiento económico. Así que eso me satisface, realmente. Le presento el proyecto, ese, sí, ese proyecto de reestructuración, y me dice, bueno, sí, lo vamos a probar, pero para eso usted se va a venir a trabajar acá. ¿A dónde? Al Ministerio de Bienestar Social. ¿Y qué voy a hacer? Usted va a ser la directora de programación y control del ministerio. No había muchas alternativas. Así que bueno, eh, la licenciada Landó quedó en mi reemplazo como jefa del Departamento de Estadística y yo fui a trabajar desde julio, mayo, no me acuerdo, del 77 hasta mayo del 79 al Ministerio de Bienestar Social. Totalmente distinto. Eh, trabajo unipersonal, un poco a pedido, eh, bien pago, pero nada más. No era lo que. A mí no me terminaba de conformar, pero bueno, eh, era lo que había en ese momento. En el 79, vienen y me preguntan si. No, no me, sí, me preguntan o me proponen volver a salud. ...como director de información y programación... ¡Ah! ...esto es para mí, dije yo... ...así que volví a salud en 79... ...como director de información y programación... ...ya con una estructura mucho más grande... ...y con una responsabilidad mayor... ...la dirección esta tenía... ...departamento de programación... ...departamento de capacitación... ...departamento de arquitectura... ...departamento de estadística e imprenta... ...o sea, cinco jefes de departamento... ...que dependían de la persona... Fue una experiencia linda, trabajamos bien. Eh, con Mario Bertoni nos reíamos, decíamos el. ¿Cómo son las vueltas de la vida? Ellos este, nos conocimos en Viedma, después él, viene, él y su familia vienen a Neuquén. Este, yo vengo a Neuquén. Y esto también pertenece al programa de salud y está dentro del periodo. En el año 82, la provincia es elegida para hacer una, una beca de pasantía por el extranjero en el área de estadística. Y bueno, no había mucho que elegir, no había mucho que pensar. Ahí fue la Elizabeth a un, una pasantía que fue Colombia, Costa Rica y México una semana en cada lugar viendo los sistemas de salud de esos, eh, de esos lugares. ¿Quién está en México exiliado? Mario Bertoni y su familia. Así que, ¿quién era la coordinadora de la salud materno-infantil para las Américas? Elsa Moreno. O sea que en México nos juntamos tres pertenecientes al, al sistema de salud neuquino en México. Una anécdota, un cariño, un. Y según Mario suele decir, yo soy la culpable, así, entre comillas, de que ellos hayan vuelto, porque, eh, bueno, era agosto, julio del 82, y yo le decía: en cualquier momento vuelve la democracia, Mario. En cualquier momento, estamos ahí ya. Y bueno, al poco tiempo, toda la familia Bertoni llegó a Neuquén nuevamente. Y, Eli, ¿cómo, cómo se vivió? para el sistema en general los años de la dictadura militar del 76. Eh, y personalmente, ¿no? Personalmente yo lo viví muy, no dentro del sistema personalmente muy fuerte porque tuve gente muy cercana desaparecida. O sí, desaparecida primera, puesta a disposición del Ejecutivo después, algunos desaparecidos del gran número de desaparecidos del país. O sea que fue eso fue muy duro. Es más, tengo que reconocer que teníamos una inconsciencia, por lo menos inicialmente, de la gravedad de la situación. Eh, uno de mis amigos que fue sacado de su departamento el 24 de, de, 24 de marzo en la madrugada, eh, yo la, su hermana era íntima, éramos como hermanas, además con un apellido muy parecido, ¿no? Así que. Y nosotros el 25 o el 26 estuvimos en el regimiento, en la avenida Argentina, preguntando por Carlos. Y mucha gente decía, ¿cómo se animaron? Porque no éramos conscientes de la gravedad realmente. Así que bueno, a partir de eso fue. Todas las cosas que sucedieron fue muy dura El sistema, yo creo que sufrió, sufrió cosas. Yo hablé del doctor Héctor Jorge. Héctor Jorge se comportó pésimamente con un grupo de médicos muy reconocidos, como con Coco Mantilaro, con Osvaldo Pellín, los dos que más recuerdo. O sea, que le hizo daño en ese sentido. Perseguía a la gente. Si a él alguien se le cruzaba, bueno, más vale que no hacer más. Y era la, el representante máximo que nosotros teníamos desde, digamos, el área salud, el ministro. Eh, el primer interventor mmm, no tuve mucha fuerza. Después vino... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre! Trimarco. Trimarco, Trimarco. Y yo no sé si por influencia de Felipe Zapac, si por personalidad de él, si por, porque era inteligente. Dijo esto funciona, no lo voy a seguir. Y no fue tan grave, creo. Por lo menos esa es mi percepción. No, no, no. Eh... Se desarmó todo el grupo que había en la zona tercera. La zona tercera estaba como jefe de zona Gustavo Baca Narvaja. Y bueno, esa gente fue mal vista o por lo menos eh, estigmatizada en su momento, y ese grupo de... se desparramó. Y muchos se fueron al extranjero, otros se fueron a otras provincias, pero o sea, en ese sentido se sintió mucho. ¿Por qué no sufrió un desmantelamiento como fueron en otros lugares? ¿A qué se lo atribuye? No? ¿Por qué no fue? No, no tengo la, la res No creo tener una respuesta. Creo que son varias cosas que se dieron. Por un lado, la presencia de Trimarco, que ya digo, por alguna razón no quiso seguir de más. Por otro lado... Después de 8 o 10 años de trabajo en equipo como se hacía, era más difícil, porque en general hablábamos un mismo idioma, teníamos un mismo objetivo. ¿Cuál era nuestro, nuestro objetivo? Que la gente tuviera la mejor salud posible al menor costo posible. Entonces, yo creo que por ahí pasó la cosa. No sé si es cierto, pero eso es lo que a mí me parece. ¿no? Así que... Qué épocas, que no vuelvan nunca más, por favor, lo único que pido, porque fue muy, muy triste a nivel provincia, a nivel país, a nivel familia, a nivel amigos, a nivel todo. Nosotros teníamos una oficina, más o no menos grande como este espacio, donde teníamos una máquina perforadora y una máquina clasificadora. Se trabajaba con las tarje unas tarjetas de cartulina y se iban los... Toda la información estaba codificada con números, se iba pasando como si fuera una máquina de escribir, pero se le hacía un perforado en cada lugarcito correspondiente al código. Y después eso se pasaba por la máquina clasificadora y entonces clasificábamos. Por ejemplo, a ver, los nacimientos de varones, código 1. Bueno, estos son todos los varones que nacieron. Contémoslos. La máquina nos contaba. Eh, a ver, vamos a clasificarlos ahora por... Eh, lugar de nacimiento por eh, de departamento entonces, a ver el departamento 001 departamento aluminé, ¿cuántos nacieron en aluminé? ¿cuántos? así, entonces hacíamos las pilitas y después contábamos así hacíamos el trabajo y cuando había urgencia, porque por ahí pedían mensualmente la información y no es decir, mensualmente no, no hoy 19 de noviembre eh, o 18, ni sé qué fecha vivo, este, la, la información de octubre, pero sí la de septiembre. Porque también había que pensar que la información venía por correo o venía por un transporte que muchas veces tardaba hasta 15 o 20 días en llegar. Después había que trabajarla. O sea que. Pero eso es lo lindo: que la información que procesábamos era usada. ¿Cuántos chicos bajo control tiene el hospital de o la zona tal? A ver, acá está. ¿Qué cantidad de vacunas de este Sabín se dieron el mes pasado? Acá está. Y esto para quienes hacemos los números, que generalmente no le llevan al apunte, es lo más importante. ¡Ay, mi trabajo vale! Eso vale. <laughs> y seguí trabajando en salud. Ya en el 83 vino la democracia. Yo en ese momento me afilié al Movimiento Popular Neuquino porque dije no quiero más estar aislada de lo que pasa pensando que era una forma de participación. En el 95 me desafilié, pero todo ese tiempo no lo comento porque realmente fue así. Eh, todo ese tiempo estuve, es más, participé mucho. Eh, estuvimos cuando se hablaba del de plan, nuevo plan de salud, bueno, trabajando con grupos y demás. En la tarea fue cambiando. Yo estuve en salud hasta el 88. Después pasé a, otra, a otro ministerio. Eh, entre el 82 y 83, la zona de la, el momento de la democracia, eso fue muy lindo, lo tuvimos a Lores como, me parece que fue Lores, sí, ahora Horacio Lores como sub, ya subsecretaría, la cosa ahí va creciendo, eh, se respiraba otra, otro aire, era otra cosa. Si bien el... Habían cosas que no... Que estaban ya como que decayendo. No sé si por el proceso, no sé si por desgaste nuestro, eh, porque las conducciones fueron cambiando y no tenían la misma. Si bien tenían la misma idea, por ahí no todo el mundo tiene el mismo carisma. ¿Eh? Pero yo rescato y lo digo siempre: yo he sido una privilegiada con todo lo que significa la palabra, de trabajar con gente tan capaz, tan honesta, tan dedicada, tan pensando en el otro y no pensando en cuánta plata voy a ganar con esta actividad. Eso es, eh, no sé, pues, podría nombrar a todos los jefes de, eh, de zona que tuve, a todos los eh, subsecretarios, a todos los directores generales, porque no, realmente fue hermosísimo, hermosísimo trabajar en Neuquén. En el, y lo, que, lo lindo era, médico, odontólogo, enfermera, chofer, estadístico, administrativo, peón de patio, todos éramos iguales. Ese es el tema. Porque salud es de los médicos, como la justicia es de los abogados, como obras públicas de los arquitectos e ingenieros. En esa época, salud era del equipo y no importaba lo que vos fueras como profesión. Eras una persona que formaba el equipo. Y eso valía. Eli, hablaste de mística, ponerse la camiseta, que la salud era del equipo. ¿Por qué lo explica? ¿Cómo explica esa, esa mística? ¿O a qué se lo atribuye? ¿O a, a cuántas cosas se lo atribuye? Y en parte a esto mismo. Gente que te incitaba, te decía, para esto estamos, esto es nuestro objetivo. Acá hay personas, somos seres humanos. ¿Qué es lo que fluye? La relación, el, el conocerte. El... Bueno, no conoces a ese señor que está internado en terapia intensiva. No importa, es un ser humano como vos. Para ese ser tenés que trabajar. Y tenés que trabajar dando lo mejor de vos. No había... Yo te digo, con Elsa Moreno, por ahí no había horarios. En una oportunidad, poco tiempo de llegar, yo creo que fue en el 72, sí, porque ya se fue en el 73. Había, eh, Mantilaro iba a un seminario, algo así, de pediatría y tenía que llevar la información de Neuquén. Nosotros trabajamos, nosotros, porque yo era el Zamoreno, Dinatomio, eh, Coco Mantilaro y yo, y espero no olvidarme de nadie, si me olvidó, perdón, desde el viernes a las seis de la tarde. Hasta el domingo a las 8 de la noche, prácticamente sin parar. Yo en un momento dado, el sábado a las 3 de la tarde, dije, perdón, yo me voy a retirar 15 minutos a dormir. En el departamento del Moreno Yo me voy a retirar 15 minutos a dormir porque no dos más. No entiendo lo que digo. El cansancio era tal. Pero Elsa, no, no. Era una persona fuera de serie, exigente, como pocos. Realmente ella pretendía de alguna manera que creo que por ahí pasa la cosa. Pretendía de alguna manera que todos tuvieran la misma capacidad de ella de trabajo, de compromiso y de entrega. Lo transmitía y lo transmitía con ejemplo. Cuento una cosa. Un día había había que limpiar un lugar en el hospital Castro Rendón para hacer, no sé, una salita de espera. Te digo cualquier cosa, no me acuerdo lo que era. Había pedido que lo hicieran. Fue a verlo, no estaba hecha. No, no, no habían, no la habían vaciado. ¿Quién se puso a vaciar la sala? El saboreno. Es decir, como subsecretaria, haciendo este trabajo. Pero era la forma que ella tenía de decirles: si lo puedo hacer yo, lo puede hacer usted. Este era el tema. Otras cosas, no sé. ¿Será las ondas? Este, estas. Una casualidad, no puedo decirlo, pero que fue hermoso, que fue comprometido, que no. Ha... Llegaron los residentes en el 74, primera camada de residentes, los 10 primeros residentes de Neuquén. Por supuesto, desde afuera de lo que era salud pública, todas las críticas, todas las. que las. Le mano de obra barata, qué van a hacer con esta gente, qué sé yo, cuánto. Nosotros los recibimos como si fueran, no sé, nosotros digo porque los recibió el equipo todo, como si hubieran sido los reyes del país más importante del mundo. Y creo que esto también importa, hace a lo que uno después siente. Yo te dije, a mí me recibieron... Hermosamente bien. Y eso te queda. Después podés tener diferencias, podés tener, eh, qué sé yo, alguna pelea con alguien, discutir por alguna cosa. Pero lo que recibiste de entrada es muy fuerte. Y además es diferente a otros lugares. Ese es el tema. Por lo menos en mi experiencia fue diferente. ¿Qué más? <laughs> eh, si tuviese que, que nombrar hitos del sistema de salud. Es decir, que, que construyeron, aquellas cosas que construyeron esa, ese equipo tan fuerte. Que es, a que, ¿Cuáles podría nombrar? No sé si... Creo que hay una cosa. Por ejemplo, en el 70 cuando yo llegué a la provincia, la tasa de mortalidad infantil era 103.8 por mil. Prioridad la salud materno-infantil. Uh, Elsa nos junta un día y dice: Si logramos bajar 20 puntos la tasa este año, vamos a festejarlo. Bajamos 32 puntos, como el 70 y pico, 76, creo que era. Comimos masas todos los de la subsecretaría pagados por Elsa. Es ¿Sí? a ver. ¿Qué pasa si ocurre tal cosa? Vamos a hacer tal cosa. Había reuniones, mezclo, pero bueno, había una reunión mensual con la gente de nivel central y los jefes de zona, más él o los directores del Hospital Neuquén, el famoso CATA, que era el, 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 el centro de atención, no sé, ampliado. Y ahí estábamos todos y se discutía, se discutía el por qué sí esto, por qué no lo otro, bueno, fuerte, a veces eran discusiones que. Pero cuando salíamos de ahí, todos sabíamos a dónde teníamos que apuntar, qué cosas decir, qué, hacia dónde encarar el trabajo. Eso Creo que todas esas cosas fueron sumando. Y por supuesto, el ver los logros del sistema. El sistema público marcó la, digamos, fue la punta de lanza para que el sistema privado mejorara. Las clínicas acá cuando en el 70 eran desastrosas, o casi. Lo digo porque estuve internada en una de ellas. Este, salud empezó con. Mejorar, con equipar, con. Y tuvieron que acoplarse, porque si no se quedaban rezagados. Eh, hoy por hoy mucha gente te dice, si tengo un problema serio, llévame al hospital. No me lleves a una clínica. ¿Por qué? Porque te siguen atendiendo muy bien. Y no te atienden según tu nivel social. Te atienden. Que esto es. Aparte, vas a una clínica privada, y, no sé, de, según cosas, a mi yerno lo hizo para los otros días, le cobraron 8.500 pesos el día sopado. Uno lo, por ahí lo puedes pagar, pero ¿puede toda la sociedad pagar eso? Sí. ¿Y la decisión política de la época, el rol de Zapag? Eh. Bueno, eh, realmente Zapag eh, entendió... Lo que el sistema de salud podía hacer, apoyó ampliamente todo el proyecto, políticamente lo dio. Es decir, ¿por qué no se ha dado en otras partes? Yo creo que porque no había decisión política, porque acá la hubo. Es más, nunca, esto dicho por subsecretarios, no por mí, pero lo he escuchado, nunca impuso el nombramiento de alguien. Evalúenlo. Si conviene, nómbrenlo. Esto es muy raro. Y fueron muchos años de gobierno. Aparte realmente en el 70 esta era una provincia que había que hacer todo, escuelas, caminos, salud, comunicación, todo, porque todo estaba en pañales. Y lo hicieron, lo hizo, lo hicimos. <laughs> ¿Y, y usted lo conoció, tuvo eh... Con Felipe lo, no puedo decir que fui amiga ni nada, pero sí lo conocía. Tantos años en la provincia, uno lo conoce. ¿Y qué eh, recuerda? Una cosa que me asombraba. y voy a contar. El día de inauguración del hospital, el nuevo, que ya es viejo, el nuevo hospital de San Martín de los Andes, 5 de febrero de 1970 y dos, si no me equivoco. Llegó Felipe Zapag y saludó a la mitad de la población por el nombre. ¿Cómo le va a don Juan? ¿Qué dice doña María? Tenía una capacidad de memoria para los nombres, para la gente. Y él decía, saludaba a todo el mundo, caminaba por la ciudad sin este guardaespaldas, por lo menos a la vista, con su señora Chela. O sea, un, un personaje realmente. Además de ser muchos años este, en la provincia. Hago un salto. Yo terminé mi mmm, actividad. Eh, en la provincia, dentro de lo que se llama el, eh, la Secretaría de Estado del COPADE, que es la de eh, programación. Bueno, ahí había mucha relación con el, go con el gobernador que fuera, porque estábamos, trabajábamos muy cerca. En la época que fue él, el gobernador, dos por tres aparecía, pero siempre era no, no a ver qué están haciendo, sino por alguna idea, porque alguien le había comentado algo. O sea, eso era lo que hacía. Muy yo tengo muy gratos recuerdos de, de don felipe. una reflexión final, una síntesis de todo lo que vivió, lo que significó para usted el sistema de salud. para mí el sistema de salud me dio mucho. me dio la alegría de trabajar y trabajar mucho. pero este por algo, con gente magnífica, como dije, soy una privilegiada. y siempre sueño que se vuelva a tomar esa mística. No por, por denigrar a la gente que está ahora, ni mucho menos, pero claro, creció tanto. Nosotros éramos 40 cuando yo llegué en la dirección general, ahora creo que son 300. Es distinto, pero es tan bello y es tan gratificante personalmente poder eh, contar lo que uno hace, decir, y, y vivirlo como en familia. Me parece que eso sería lo ideal. ¿Cómo se hace? No me lo pregunten. Pero hay que intentarlo. Una de las cosas que hice de, dentro de, de todo eso era. Yo no seguí la carrera docente porque me parecía que no tenía pasta para eh, paciencia, digamos. Para decir. Llegué a Nauquén. Y he sido docente, voy a, a usar una expresión no muy académica, de cuánto bicho caminaba dentro de salud. Porque capacité a agentes sanitarios, enfermeros, médicos, bioquímicos, odontólogos, eh, gente de administración. Siempre enfocado hacia el área de estadística. Porque todo el mundo se nos capacitaba. En distintos aspectos, pero se nos capacitaba. Y a mí me tocó esa parte. Y la verdad. Tengo que reconocer que si volviera, seguiría la carrera docente, porque durante 15 años fui docente de la Escuela de Enfermería y me encantó la docencia. Uno recibe tanto, 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 que creo que es una de las profesiones más gratificantes.